de nuevo a Guisar es un placer. Hoy vamos a hacer una comida españolísima. Huevo roto con jamón. Facilísimo de hacer. Para eso, tenemos aquí unas patatas, como 4 o 5 patatas. He dejado una sin cortar apenas para que veáis cómo la corto. Así, ni demasiado delgada ni demasiado gruesa. Ya las demás están todas cortadas. Y he echado en la sartén, he puesto como medio litro de aceite o un poco más, aceite de oliva virgen. Y vamos a utilizar sal para las patatas y los huevos, como 150 gramos de jamón serrano, cortado a cuchillo. Esto es gentileza de la charcutería Armando Cuberos. Y Conchi, y 4 huevos. Depende de las personas también, pues se van añadiendo más patatas, más huevos y más jamón. Y vamos a freír las patatas por tandas. Esto ya está en su punto. Sin cuidado de no quemarnos. Con abundante aceite, ¿eh? Y esto, ahora ya, cuando ya esté todo, las patatas estén doradas y frititas y crujientes, pues ya volvemos. Y estas son las últimas patatas que ya están a punto y las voy a sacar. Las he hecho en 2 tandas, porque si no, no salen tan buenas. Salen cocidas. Las patatitas que buenas. Listo. Muy bien. Y ahora las voy a salar. Me gusta salarlas después. Voy a ver están las primeras. Y voy a decir las antiguas. Así. Muy bien. Y ahora vamos a empezar con el jamón. El jamón es meter y sacar. Porque si no, el jamón se pone muy salado. El jamón se pone muy salado cuando se fríe. Vuelta y vuelta. Y se saca. Lo vamos poniendo encima de la patata. Como el bacon, parece que el bacon... hay que dejarlo un poquito más para que esté más crujiente. Y ahora ya finalmente cascamos los huevos. 2 por persona, por lo menos. Con la sal de esta. Así como se hace los huevos en España, con mucho aceite, nada de planchar. Y se le va a echar un poquito a poco, un poquito de aceite. Pero si metéis demasiado la espumadera en el aceite, porque si no, nos vamos a quedar que el huevo se va a quedar pegado a la espumadera. La espumadera nunca debe estar caliente. Se saca, vamos. No se deja metido. Ya tenemos el primero. Y ahora cuando ya tenga los 4, volvemos. Pues ya tenemos los huevos fritos. Le vamos a echar su sal, un poquito de sal a cada uno. Eso es. No mucho porque como el jamón es salado. Y ahora con el cuchillo y el tenedor, pues se le hacen unos cortes. Que por eso se le llama huevos rotos. Así. Tiene que quedar que también tenga la clarita, que no sea demasiado, que no la tenga demasiado así, cuajada. ¿Vale? Pues nada, aquí tenemos ya nuestro almuerzo de hoy. Huevos rotos con jamón. ¿Qué os parece?
Pues a mí se me ocurrió que una cosa tan española le pega también algo español, en este caso malagueño. ¿De qué se trata? Pues se trata de la porra malagueña o antequerana, que esto es como un gazpacho pero sin agua. Esto lleva un trozo de pimiento con un poquito de sal y un ajo. Se machaca muy bien. Se le echa 3 o 4 tomates rojos bastante maduros y se muele todo muy bien. Se le echa como media barra de pan muy finito y se muele todo muy bien, muy bien, muy bien. Y después se va labrando con aceite igual que como si fuera la mayonesa. Y sale una mayonesa pero con sabor a gazpacho. No lleva vinagre. El vinagre pasa al salmorejo, que es muy parecido. Y también pues vamos a acompañarlo con una ensaladilla malagueña de pimiento. Pimiento rojo y pimientos verdes. Se asan como a la escalivada. Y una vez que está asado, también se le hace un tomate. Y una vez que está asado todo, pues se va limpiando, se va haciendo en tiritas, se le va quitando la piel y se le echa un trocito de cebolla muy picadita, vinagre, sal y aceite. Nada más. Y esto está riquísimo, sobre todo para el pescadito. Y nada, aquí tenéis ahora con una buena barra de ron, pues nos vamos a comer el almuerzo de hoy, que es huevo roto con jamón. Me alegro mucho de que volváis de nuevo a vernos. Y nada, que buen provecho y aquí voy.